El color, la frecuencia, la densidad y el olor de la orina humana pueden revelar mucho sobre la salud. Esta es un producto de desecho del cuerpo en forma líquida y su componente principal es el agua. También está compuesta de sal, ácido úrico y urea. Los riñones son los encargados de producirla. Esta es su forma de filtrar las toxinas y otras sustancias nocivas presentes en el organismo, y cosas como alimentos, medicamentos y enfermedades determinan las características que tendrá la orina al abandonar el cuerpo. Veamos lo que el color de la orina puede indicar sobre tu salud. Cuando el color de la orina es amarillo pálido, la persona se encuentra hidratada y los riñones están funcionando correctamente. Si ha tomado mucho líquido, el color de la orina será transparente y claro como el agua. Esta característica no es problema, pero se le recomienda no consumir muchos líquidos si la tiene de ese color. Una orina amarilla oscura, de color miel o marrón, podría ser una señal de que está deshidratado y que necesita beber más líquidos. La deshidratación extrema es peligrosa y puede conducir a la muerte. Si tiene ese color amarillo oscuro o marrón, tiene una micción frecuente y la situación no mejora en un par de días, incluso a pesar de tomar abundante líquido, debe visitar al médico para descartar problemas renales o en otros órganos. La orina con color rojo puede ser un signo de dos cosas. En primer lugar, puede significar que durante el día ha consumido muchas remolachas, moras, bayas o alimentos de color rojo o violeta. En segundo lugar, puede deberse a la presencia de sangre, lo que puede ser un síntoma de problema en los riñones como cálculos u otras afecciones en la vejiga como bloqueos. En este caso, debe visitar al médico urgentemente. El color naranja, no tan frecuente, se debe a una alta ingesta de medicamentos o suplementos como la vitamina B2 o medicamentos para la infección del tracto urinario. Otra causa más puede ser un exceso de vitamina C en el cuerpo. Si esto le ocurre, reduzca el consumo de las frutas y verduras con altas cantidades de este nutriente, esto hasta que mejore el color de la orina. Si la orina es de color azul, esto puede ser causado por un exceso de calcio o un tipo de infección bacteriana. Este tipo de orina puede ocurrirle a las personas que toman suplementos vitamínicos. En general, se le recomienda mantenerse hidratado, comer bien y tener cuidado con los medicamentos y los suplementos vitamínicos que toma. Y si nota algún cambio en el color de su orina, mal olor o aumento de la frecuencia de la micción y estos síntomas se repiten constantemente, se le recomienda consultar al médico. Y bueno amigos, es todo por ahora. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo para que otros se beneficien también. Y si deseas más información como esta, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.